Y gracias, por supuesto, a Rosa Díez, por venir a este acto que no pretende ser un acto partidista, que pretende ser ese acto de los distintos que se unen, de los diferentes que se juntan para reivindicar los principios compartidos, para reivindicar los objetivos comunes de una España que necesita más que nunca la unión de los demócratas y de los que creemos en la libertad. Encaja muy bien con lo que personas como Rosa Díez están diciendo en los medios de comunicación, antes en su activismo político, incluso antes en su activismo social, frente al totalitarismo, frente a las ruedas de molino con las que algunos pretenden que comulguen los españoles. Por eso, querida Rosa, dentro de tu independencia, yo te decía la última vez que coincidimos en un acto que era muy importante esa España Suma, esa plataforma preelectoral en la que personas de diferentes adscripciones pudieran sentirse identificados con un proyecto para ofrecer a los españoles en estas elecciones. No fue posible, y como no ha sido posible unirnos antes de presentar las listas electorales, ahora apelamos a la unión de los electores en torno a un proyecto que esperamos se vea como lo que es un proyecto para una nueva mayoría. Muchas gracias. Bueno, yo, buenos días a todos y a todas, que se dice ahora. Yo no he traído una bandera, aunque sí que la he hecho un poco en falta, porque me solía gustar en Cataluña, en toda España, pero en Cataluña particularmente tener a mi lado la bandera de España y también la bandera catalana. Pero bueno, he traído la Constitución, que al fin y al cabo en ella están todas las banderas, en ella están todos los estatutos y en ella cabemos todos los demócratas. Incluso aquellos que están en contra de la democracia se amparan en la Constitución. Gracias a que existe la Constitución, son tratados con justicia, con la justicia que ellos no aplicarían si pudieran mandar. Pero bueno, decía Pablo al inicio de la intervención que este no era un acto de partido. Yo creía que sí. Y yo he venido sabiendo que era un acto de partido. A ver, partidista es... sí. Yo he venido sabiendo que era un acto de partido, un acto simbólico, pero sí, un acto organizado por el Partido Popular, y he venido porque me da la gana, en ejercicio de mi libertad, porque quiero participar en este acto convocado por el Partido Popular, que es fundamental y esencialmente un acto constitucionalista, un acto de resistentes, porque no solo son resistentes quienes no han militado nunca en un partido, quienes, en fin, están en la sociedad civil, que también lo son, ya lo creo que sí, también son resistentes muchos afiliados de los partidos políticos constitucionalistas que han vivido con mucha dificultad desde que hay democracia fuera de los lugares en los que la Constitución era permitida. Y claro, ser constitucionalista en Cataluña es reivindicar que se cumpla la Constitución, que la Constitución tenga una oportunidad, que podamos ir por la calle sin que nos llamen provocadores por ir por la calle, que podamos hacer un acto en la calle sin que nos llamen provocadores por hacer un acto en la calle, sin que nos tengamos que meter en casa. Ser constitucionalista es eso, que no nos digan que tenemos que vivir en una sociedad normalizada. Oiga, no. Una sociedad normalizada es una sociedad ahormada a la ideología de turno. No, no, y yo llevo toda la vida luchando para vivir en una sociedad normal, que es lo contrario que normalizada. Normal, o sea, plural. Plural. Una sociedad plural. Esta es la España por la que hemos luchado desde siempre, unos en Cataluña, otros en Madrid, otros en Andalucía y otros en el País Vasco. Una tiene una historia. Es que yo tengo 67 años, chicos. Y entonces, ¿qué vida? O sea, la primera mitad de mi vida, los 25 primeros años de mi vida, yo era mala española porque no era franquista. Los segundos 25 años, después de aprobada la Constitución, era mala vasca porque no era nacionalista. Y ahora tengo que pedir perdón por estar en un acto convocado por el Partido Popular. ¡Anda ya! ¡Anda ya!
¡Anda ya! Sí. Soy una ciudadana sin carné, como la inmensa mayoría de los españoles, por cierto, que voy a ejercer el voto nómada, como dice Iwasaki, en estas elecciones. Mucha gente se va a mover, va a buscar qué es lo que, que a su juicio es más interesante para que salga adelante el proyecto que a él le parece o a ella le parece mejor para España. Sí, soy una persona, una ciudadana independiente en el sentido clásico de la palabra, que no tengo carné de ningún partido, pero no soy neutral, ¿eh? En modo alguno soy neutral. Me importa mi país y me importa España y me importa la gente que vive en este país y me importa trabajar para lo que yo creo que es lo mejor para mi país, para lo que es lo mejor para mis hijos, para la sociedad que es la mejor para mis nietos. Y para eso hago lo que creo que hay que hacer, como lo he hecho toda mi vida, con mis aciertos y con mis errores. Defender lo que creo que es mejor, defender esa sociedad plural, esa sociedad normal, esa sociedad libre en la que efectivamente nadie te pregunte por la calle ¿y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? ¿Y tú a quién votas? ¿Y si votas a uno o a otro yo te califico? No, en fin, juntarnos para defender la democracia no es nuevo, Pablo. Yo no es la primera vez que hago un mitin con el Partido Popular. Yo he hecho con el Partido Popular en el País Vasco mítines teniendo carné del Partido Socialista. Eran otros tiempos, pero yo lo he hecho eso. Yo he estado en ese acto en el que Fernando Savater le daba la mano a Nicolás Redondo y a Jaime Mayor Oreja para decirles estamos detrás de vosotros. Yo estaba allí, era el año 2001. ¿Por qué hacíamos eso? Porque estábamos en una circunstancia extraordinaria, en la que lo menos importante era la ideología, en el sentido clásico que representaban Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo. Porque lo que estaba en juego no era la derecha o la izquierda, porque lo que estaba en juego era la democracia, el progreso y la democracia, o la regresión y el caos. Y cuando eso ocurre, hay que mojarse. Y estamos en una situación como esa, en la que hay que mojarse, porque lo que nos jugamos en las urnas el día 10 de noviembre no es un partido, un gobierno más de izquierdas o un gobierno más de derechas. Lo que está en cuestión es el orden constitucional, la democracia, la libertad, esos artículos de la Constitución que son sagrados, que son innegociables. Que cambiemos lo que cambiemos del texto constitucional, esos no los podemos tocar, que son los que proclaman la igualdad y la libertad. Lo innegociable, eso es lo innegociable. Sí. Hay que agruparse. Es una palabra que está como muy, muy de moda, lo de agruparse, reagruparse y tal. Pero también esto es viejo, es un clásico. Hay que agruparse para defender la democracia, para defender la sociedad plural. Hay que agruparse. No queda otro remedio que hacerlo. Y hay que tener claro qué es lo sustancial en cada momento, qué es lo que tenemos que defender en cada momento. Yo creo que, en fin, con Cataluña y con el nacionalismo en general, nos descuidamos. Y pasó esto. Yo no creo en la mala voluntad de los que nos han precedido en un partido o en otro. No, creo que siempre habrán tratado de acertar y de hacerlo bien y de que, en fin, los acuerdos, las transferencias, las no transferencias, en fin, todas las cosas que las hayan ido haciendo, pues, en fin, con la mejor de las voluntades. Pero si para algo sirve la experiencia, es para no repetir los errores, para aprender de nuestros errores, para no caer en los mismos errores que han tenido consecuencias. Tú le hacías preguntas, Pablo, a este señor, a Pedro Sánchez. Le querías que te contestara, ya sé que es retórica pura, ¿no? Porque aparte que da igual lo que te conteste. Pero si no, en fin, si le dura la respuesta lo que le dura, quiero decir. O sea, da igual que te conteste una cosa, que te conteste otra, pero bueno, en fin, tú eres el candidato y tú tienes que hacer esa interlocución. Yo estoy aquí porque yo creo que el Partido Popular ha aprendido de sus errores del pasado y porque no va a volver a caer en el apaciguamiento del nacionalismo como receta para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles.
yo estoy aquí porque creo eso, pero tengo un privilegio respecto a millones de españoles que no te lo pueden preguntar. Y yo te lo quiero preguntar. ¿Tú te has aprendido esa receta? ¿Tú te lo sabes? ¿Tú me prometes que no va a haber más apaciguamiento, que no va a haber más entreguismo a quienes se han comportado como los enemigos de la España constitucional y democrática? Pues eso es la cosa. Esa es la cosa. Esa es la cosa, porque de eso va el 10. De eso va. De saber que hay garantías de un gobierno de progreso que no será nunca un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Esta es una mentira. Una de las mentiras. Dice, bueno, soy el único que puede presidir un gobierno de progreso. Defíname progreso, oiga. O sea, ¿sacado? Pues no. ¿Es progresista abrazarse a quienes sostienen privilegios para los que viven en una parte de España respecto del resto? Pues no. ¿Es progresista abrazarse a quienes creen que Maduro es una referencia para Latinoamérica y para España? Pues no. Usted no puede, señor Sánchez, presidir nunca un gobierno de progreso, porque ha elegido socios. Y sus socios, bueno, ¿es progresista abrazarse a Otegi? Pues no, ¿verdad? O sea, un gobierno de progreso nunca podrá estar presidido por un hombre que ha elegido esos socios. Un gobierno de progreso tiene que empezar por respetar la Constitución. Porque a partir de ahí cabe el progreso. Mira, yo estaría encantada, es que no sabes qué ganas tengo de poder discutir contigo, con Cayetana, de educación, de sanidad, de vivienda, de las reformas de la Constitución, porque yo reformaría algunas otras cosas. Sí, a ver, yo reformaría las cuestiones que fueran precisas para garantizar lo esencial, los artículos que yo considero que son básicos. Bueno, ¿cómo me encantaría poder hacer un debate dentro de poco, cuanto menos tiempo mejor, sobre estas cuestiones que definen lo que tradicionalmente se considera ideología de derechas o de izquierdas? Como en tiempos pasados, me encantaba, y lo solíamos decir, poder discutir, decíamos, ¿cuándo podremos discutir María San Gil y yo de las cosas que discute la gente de las sociedades normales, de las cosas esas de la izquierda, de la derecha? Porque sí, ideologías existen. Bueno, pero si no garantizamos la Constitución, nunca podremos discutir de esas cosas. Esta es una campaña tan atípica que nadie habla de la economía, ni de la vivienda, ni de la sanidad, ni de las infraestructuras. No, no, ¿por qué? Pues porque no es eso lo que está en cuestión. No es eso lo que está en debate. Lo que está en debate es lo mollar. Lo que está en debate es lo sustancial. Lo que está en debate, insisto, es un gobierno de progreso que nunca podrá estar presidido por quien se abraza a los terroristas o a los sediciosos. No, que te tocará presidirlo a ti. ¿Un gobierno progresista? ¿Qué es un gobierno progresista? Pues un gobierno que primero garantiza esto para que después en la sociedad plural discutamos de todo lo demás. Si no está garantizado lo importante, no se puede discutir de lo demás. Así que, queridos amigos, como eso es lo que nos jugamos, como tenemos por delante muy poquitos días, ¿no?, para que las personas decentes, que son la inmensa mayoría de los españoles, sepan que hay esperanza, que no estamos condenados a repetir lo que ya nos ha traído a esta circunstancia, yo creo que hay que animar a la gente, hay que animar a los ciudadanos a que sea libre, a que no se deje encorsetar por viejas historias, a que piense en el futuro, a que elija, insisto, sí, libremente, a que no deje que les tabulen, a que ejerza su libertad individual, a que elija. De verdad. Hay que pedir, y yo se lo quiero pedir a los ciudadanos, que sean españoles sin complejos, en el sentido más amplio del término, a que no les dé miedo, en fin, que les califiquen de una cosa u otra, y sobre todo a que no renuncien a ser provocadores. Yo, sí. Ya sé que, bueno, esto que estoy diciendo seguramente que se entenderá fatal, sobre todo por parte de quienes nos provocan todos los días, ¿no? Pero yo creo que hay que salir a la calle. Y quien considere que salir a la calle, no ir en un autobús, que a ti también, ¿cómo se te ocurre ir al acto de los Reyes andando? Pero si la calle no es tuya, hombre, ¿eh?
Sí, ¿cómo se te ocurre? En fin, ir a la calle. No, pues no, hay que provocar en la calle, hay que recuperar el espacio público, hay que estar en la calle, porque si no salimos, quienes somos un poco conocidos, quienes, en fin, la gente por la calle nos conoce, aunque te den una torta, ¿cómo van a salir con libertad los ciudadanos anónimos? Que están esperando que les demos ejemplo, que seamos nosotros los que nos arriesguemos a salir a la calle, a cumplir con nuestra responsabilidad, a hacer lo que tenemos que hacer. Miren, yo decía antes que no es la primera vez que coincido en un atril con el Partido Popular. No es la primera vez que lo hago en campaña. Citaba antes el 2001, en el que yo era militante del Partido Socialista. Aquellas elecciones, por cierto, dieron el mejor resultado de la historia del constitucionalismo en Euskadi a la suma entre el Partido Socialista y el Partido Popular. A la gente se le ha olvidado, ¿eh? Pero dieron el mejor resultado de la historia porque fuimos juntos y porque el que era el segundo en opciones en aquel momento, que era el Partido Socialista, supo que había que apoyar al primero. Y a Nicolás no le importaba ir detrás de Jaime Mayor Oreja, porque no tuvo complejos, porque le importaba a aquel Partido Socialista, le importaba el país mucho más que la sigla. Y eso ya pasó en nuestra historia. Eso ya pasó en nuestra historia. Sumamos más que nunca los constitucionalistas. No ganamos, pero sumamos. ¿Y por qué la siguiente perdimos? Porque no resistimos, porque nos acomplejamos, porque nos arrugamos. Aquí hay que resistir. Hay que resistir hasta ganar. Hasta ganar una sigla, no. Hasta que gane España. Hasta que ganemos todos. Hasta que podamos discutir de las cosas que nos diferencian, que no son las que nos separan. Las que nos diferencian no son las que nos separan. Son las propias de una sociedad plural y democrática, de la que quieren destruir los adversarios, de la que quiere destruir quienes gobiernan en Cataluña, de esa sociedad que quiere destruir quien gobierna en España con sus aliados. Sí, hay que decirlo, es muy duro decirlo, pero es la verdad. Quien gobierna en España es el candidato de los enemigos de España, no solo es el candidato del Partido Socialista Obrero Español. Y a mí me duele en el alma que no haya una voz dentro del Partido Socialista que se lo diga, que le diga claramente eso es lo que está pasando. Me duele porque tengo una historia, no la mía personal, porque conozco a mucha gente que ha dejado su vida en defensa de una sigla y de una historia muy honesta que han tirado por la borda, primero Zapatero y después este señor que se llama Pedro Sánchez. Bueno, pues por eso, porque me da la gana, porque creo que es lo mejor, porque soy una ciudadana libre, porque no soy neutral. Estoy aquí y le pido a los ciudadanos españoles, después de oírle a Pablo Casado decir que efectivamente no va a haber ni más Valium, ni más ibuprofeno, ni más entreguismo ni a los nacionalistas ni a los enemigos de España, después de todo eso, estoy aquí porque quiero que tú ganes las elecciones. Impresionante lo que uno vive. Aquellos feroces debates parlamentarios que manteníamos. Qué ilusión. Muchísimas gracias, Rosa, por tanto y por todo y por esto, por venir hoy aquí y decir lo que has dicho con tanta libertad y tanta valentía.